Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas señor. tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Me colaboran con la cámara? ¿Quién lo puede hacer, por Buenas favor? tardes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Siempre continuando con nuestro desarrollo. Hemos aprendido durante la semana varias funciones que nos han permitido crear ciertas situaciones en la parte de Excel, como para poder crear consultas, poder crear situaciones de reportes o herramientas combinadas que nos dan una mayor potenciación en aquellas herramientas que son un poco limitadas, como veíamos Buscar V, que en su momento solo lo podíamos trabajar con una variable de búsqueda, pero ya combinando otras funciones podemos encontrar otro tipo de alcance, ¿verdad? Vamos a continuar con las funciones estadísticas. Permítanme. Perdón que con esto del cambio de clima termina uno enfermándose, ¿verdad? Entonces les decía, vamos a trabajar con las funciones estadísticas. Entre las funciones más utilizadas tenemos la función contar. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas cuál es su alcance y su limitante. La función contará, función contar blanco, contar sí y contar sí conjunto. Cada una de ellas nos permite en su momento poder generar estadísticas que muchas veces son utilizadas para controles de calidad, es decir, identificar algún factor o alguna situación que nos permita tener alertas con el fin de poder evitar ese tipo de errores o situaciones que nos generan algún tipo de error. Dentro de la función contar, bueno, el objetivo de la sesión, ¿verdad? Que podamos conocer las funciones estadísticas aplicando los métodos en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. No sé si les compartí este documento, se los compartí. No. No, ¿verdad? Y no estoy compartiendo, imagino. Ahorita no. Perdón. Ahorita se los comparto y les voy a mandar la sesión actual. Solo busco el acceso. Permítanme un momento. Vamos a buscar el grupo de ustedes que aquí me agregaron a varios y no he limpiado el. Bueno, acá les mando los dos archivos que vamos a utilizar el día de ahora. Por favor, me van validando cuando ya lo hayan comenzado a descargar. ¿Me validan cuando lo tengan? Listo. Muchas gracias, Marisol, Francisco. Sería solamente la sesión 8 la que vamos a revisar ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a trabajar con el archivo 8, sesión 5, y casi al final de la clase vamos a trabajar con la sesión 6. Gracias. Perfecto.
Muy bien, les decía entonces que tenemos estas funciones, miren, contar, contará, contar blanco, contar sí y contar sí conjunto. Tendríamos, digamos, las funciones que nos permiten generar estadísticas y por lo menos la función contar, su definición es que cuenta el total de celdas con valores numéricos, números o fechas, que no estén vacíos, ¿sí? Que no estén vacíos. Vamos a ver si lo puedo compartir por acá, Susana. Ya lo puso Marisol, ya lo puso Marisol ahí. Ah, perfecto. Ya igual también yo ya los mandé por acá. Ya lo pueden bajar. Gracias. Entonces, con estas funciones, nada más hay que tener cuidado con la situación de ver sus alcances, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte trabaja con valores numéricos, donde incluyen números y fechas, y que no estén vacías. Es decir, me va a contar a mí las casillas llenas de una manera numérica. El otro factor a considerar cuando las apliquemos, dependiendo de su definición, así va a ser la columna en la que la queremos aplicar, porque si la aplicamos literalmente, yo la puedo aplicar a una columna de nombres y su resultado va a ser cero. Si yo la aplico a una columna de números, pues su resultado va a ser mayor que cero y probablemente por ahí me pueda identificar alguna celda vacía. Pero cuando ya la quiero ocupar para alguna función estadística, tengo que ver en cuál de esas la puedo ocupar. Ya vamos a ver más o menos una idea como de lo que estoy tratando de darles para que más que un filtro o más que un control de calidad, sepamos dónde comenzarnos a ubicar para que pueda dar resultados. Entonces, la sintaxis de este, bueno, incluso esta función está dentro de las básicas, ¿verdad? Si ustedes notan a veces cuando quiero ver por acá, tenemos una serie de números, por ejemplo, acá, miren. Acá abajo dice cuántos datos estoy contando, que es la función contar. Me saca o me determina el valor de la sumatoria, en este caso 375, aquí abajo en la barra lo pueden ver. Y me determina el promedio, 37.5, ¿por qué? Porque son 10 datos. Exactamente lo mismo que hace esta función contar desde el ayudante de fórmulas. La sintaxis nada más es ir colocando los valores que quiero contar. O en todo caso, el rango. En el primer cuadro, voy colocando el rango que quiero contar. Entonces, por acá tengo una tabla de un stock de unos productos y vamos a aplicar. Permítame, voy a cambiar de hoja. Vamos a aplicar lo que. ¿Cómo podría verse esto en las diferentes tipos de datos, ¿verdad? Para que vayamos viendo. Acá tengo la referencia en base a la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, le voy a aplicar la función contar a cada una de las columnas para ir evaluando cómo interactúa o si logra contar celdas, ya que su limitante o su alcance es que solo cuenta números y fechas. Pero por acá tengo, por ejemplo, un alfanumérico. Miren, tengo texto con número. Acá tengo solo número. Acá tengo un lote que lleva número. Acá tengo un espacio en blanco. Acá puro números. Acá tengo dólares. Acá tengo fechas. O sea, ¿qué pasará cuando queremos contar con el símbolo de dólar? ¿Será un carácter para la función o sencillamente toma el valor que aparece, miren, acá en la fórmula, en la barra de fórmula, ¿verdad? Es decir, lo está tomando como un dato numérico. Entonces lo vamos a aplicar para cada una de las columnas y nada más para interactuar, ¿verdad? Para interactuar su alcance. Entonces llamo la función contar, la puedo llamar directamente de acá. Le doy ir, la doble clic, selecciono el rango que quiero analizar, que en este caso sería este. Le voy a poner un F4. Y si ustedes notan, me está diciendo, estos son los datos que estás analizando y tu resultado es cero. ¿Por qué?
Porque él entonces no, o sea, lo primero que identifica probablemente es el primer carácter que está acá. ¿Sí? Hagamos una prueba para ver si, cómo es la sintaxis de esto. Imagínense que solo trabajemos esto. Él ha identificado el primer carácter y por eso que no identifica que haya una celda llena con números. También la podemos llamar desde acá. Miren, función contar, lo vamos a aplicar para la columna 2. Acá dice fórmulas. Perdón, ¿a dónde es que está? Acá está, perdón, en la función sumatoria. Aquí dice contar números. Me pide el rango, ¿verdad? Me pide el rango de contar números. Lo voy a seleccionar de aquí hasta acá. Acá lo pueden ver en la barra de fórmulas. Le voy a dar F4 por cuestiones de formalidad. Y nuevamente no identifica nada. ¿Por qué? Porque tenemos combinación al inicio de texto con numérico. Veamos qué sucede si yo le pongo al inicio un valor numérico. Veamos qué sucede. Nuevamente, entonces no lo considera. Miren, o sea, tiene que ser netamente un número, ¿sí? Porque si yo le pongo acá un número, sí me cuenta una celda. Entonces, a pesar de que comience con el número 1, y posteriormente tenga texto y después tenga número, él no lo va a contar. Aquí hicimos la otra prueba, ¿verdad? Le quitamos los tres caracteres posteriores, el guión, y comenzamos con una letra, con un valor, con un texto y un número, y tampoco lo identificó. O sea que él sí lee todo el valor que está dentro de la casilla. Vamos a probar ahora con este valor que está acá y vamos a ver qué resultado nos da. Le doy función contar, selecciono, y en este caso de los 10 valores, está identificando que hay 8 con datos numéricos. ¿Por qué? Porque no cuenta la que está en vacía, la celda que está vacía, y no cuenta la celda que tiene combinación de alfanumérico, a pesar de que solo tiene una letra, miren, a pesar de que solo tiene un texto. Entonces, vamos viendo los alcances de esta función para que la podamos comprender de mejor manera. Luego tenemos para la parte total de bultos. En este caso me tendría que dar completo porque todo es numérico. Incluso si selecciono el 375 me va a decir que es un valor numérico y me dice que tengo 10 datos. Sí, vean, tengo 10 datos en este rango y ninguno de ellos está vacío. ¿Cómo yo le puedo encontrar una... ¿Cómo yo le puedo encontrar una aplicación a esto? Por ejemplo, que yo tengo una gran base de datos y de una manera combinada con los filtros, yo le puedo poner un indicador aquí a la par o arriba, le tiro toda la fórmula de contar y si yo estoy claro que tengo 10,000 datos y me aparecen acá 9,999, un dato no tiene cantidad o no tiene precio, por ejemplo, dependiendo de lo que esté evaluando, ¿verdad? Si lo hago para esta columna o lo hago para esto. Entonces, en ese caso, yo ya puedo poner un filtro, irme a buscar donde la casilla esté en blanco y ahí puedo corregir el error. ¿Sí? Ya puedo tener como indicadores de cómo solucionar esa parte. Y también hay otro tipo de situaciones que lo podemos ocupar, ya lo vamos a ver como ejemplo. Luego vamos a probar si el símbolo de dólar le genera alguna situación de restricción. Vamos a evaluar. Función contar. Selecciono el rango. F4. Y en este caso, nuevamente, sí, para la situación con símbolos de dólar, sí reconoce únicamente el valor numérico. Es decir, el símbolo de dólar no lo mira como texto, lo mira como una máscara nada más, ¿sí? Porque acá incluso me da la pauta, miren, si yo aquí tengo 4.10, aquí tengo el valor sin dólares. ¿Preguntas hasta acá? Ingeniero, pero acá solamente estamos contando cuántos elementos hay en esta tabla, más no cuántas veces se repite 1.10 o 3.10, por ejemplo.
Así que es. Bueno, y cada uno solamente está una vez, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tuviéramos en los precios, ajá, vaya, en ese, note, tenemos más de una cantidad, más de una vez, 1572, ¿verdad? Sí. Entonces, acá no estamos contando cuántas veces se repite, solamente cuántos elementos hay en la, dentro de la tabla. Entonces, para cada caso, creo que sería lo mismo, solamente que en el tema de las fechas, igual, va a contar que hay 10 fechas. Correcto. Digamos y, que acá... y el producto, porque no cuenta los números, las letras más bien, ¿verdad? Así es. En los dos primeros no cuentan las letras. Así es. O sea, correcto. ¿Verdad? La función cuenta la cantidad de celdas que se encuentran llenas con una con un tipo de dato text, numérico o fecha. Ya falta evaluar la fecha, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, él no te cuenta si tenés datos repetidos, como tú lo estás diciendo. O sea, aquí no te cuenta que este número se repite, ¿cuántas veces? Se repite 7 veces. Él no está contando eso. Él está contando que acá tenés 8 celdas, que cada una de ellas tiene un valor numérico. Vamos a probar con la fecha y lo vamos a hacer con los dos tipos de fecha, ¿verdad? Con la fecha larga y la fecha corta. Selecciono contar. El rango que voy a seleccionar es este de acá. Y le doy a aceptar y vean, acá sí me identifica la fecha con valores numéricos. ¿A pesar de qué? A pesar de que tenga el slash ahí, ¿verdad? La fleca viéndose a la derecha. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, si nosotros pasamos a valor numérico esta fecha, este valor que está acá es lo que mira Excel para transformarlo en una fecha. O sea, para él, el número 45.051, teniendo un formato de fecha, él sabe que es 5 de mayo de 2023. Probablemente quizás hay una gran base de datos donde están todos los números y que vaya a buscar tal fecha, si en dado caso le ponemos una máscara de fecha. Probemos con la fecha larga, porque la fecha larga a mí me va a colocar una máscara con el día, que ya lleva carácter, lleva un día de calendario y lleva un mes de manera de texto. Vean, siempre mantiene que logra leer esta parte, porque Excel no mira esta máscara. O sea, a nivel de datos no tiene esa máscara, no tiene, lo que yo les decía, este número de acá. Entonces, en la parte de las fechas, si aplica tanto para la fecha corta, la fecha larga, a pesar de que tenga texto. ¿Sí? ¿Se logró ver esa parte? Por ejemplo, acá, miren, acá está lo que les decía. Si yo, digamos, estoy haciendo un control de calidad y, digamos, yo puedo obtener acá, decirle, vaya, miren, mi tabla de datos, le coloco el último valor que cuento. Acá, perdón. Esta nueva versión de Office tiene bastante limitantes. Ok, ¿qué estoy haciendo acá con esta lógica? Yo estoy diciendo aquí en esta casilla, si quiero le puedo poner un título o le puedo poner algún comentario, algún texto, alguna viñeta por acá. Pero digamos que yo me entiendo lo que hago. Como dicen, cada quien entiende su desorden. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo, vaya, mira, en la tabla de datos que yo tengo acá, en esta base de datos, yo tengo un total de 10 datos. Digamos que estamos analizando acá la columna lote, ¿verdad? Pero fíjate que cuando yo le pasé el control de calidad, hay 8 celdas que tienen datos. El resto está vacía. O sea, es decir, yo tengo 2 celdas acá que no le han colocado el lote. Y tú decís, mira, pero ¿y eso en qué puede incidir? No, pero fíjate que en una empresa de producción donde vos tenés un control de lotes, si a mí no me especificás el lote de un producto, especialmente en la parte farmacéutica, que se lo tenés que demostrar a la Dirección Nacional de Medicamentos, para mí eso puede ser grave. Por eso yo coloco este control de calidad, que yo tengo
podría ser un millón de datos, y de ese millón de datos solo hay 800,000 datos con un valor numérico que representa el lote. Ah, no, espérate, entonces eso sí es delicado. Veamos el filtro. Vamos a ver un filtro. Filtras y acá tenés, mira, estas que están vacías son, probablemente han de ser las celdas que no tienen lote. Ok, vamos a ver. Acá tengo una, mira, que no tiene lote. Y si seguís analizando los datos, tengo una que comienza con un valor texto, ¿verdad? Alfanumérico. Tiene una que dice L. Ah, pues mira, estas que están acá, son las que debemos de corregir en este control. Ah, ok. Y por ejemplo, a esta, ¿qué hay que hacer? Pues este solo le pones el lote, ¿verdad? Y en el caso de este que tiene un lote numérico, pues entonces esto hay que buscar otra función que nos permita identificar, ya que esta se queda demasiado corta cuando actuamos para poder identificar las celdas que están vacías. Para eso podríamos ocupar, por ejemplo, la función contará. Y escuchen bien, la función contará dice, es un rango de celdas, cuenta el total de celdas no vacías, es decir, que están llenas, sin importar sea numérico, fecha o texto. Es decir, aquí ya tenemos el mayor alcance. Lo más seguro que usted me va a decir, mire, pero ¿y por qué tanto relajo? No, lo que pasa es que primero inventaron una cosa, después se dieron cuenta que necesitaban un mayor alcance y inventaron la otra, y probablemente así sucesivamente fue dándose. Es como los cambios en las empresas, ¿verdad? Los cambios en las empresas se van dando de manera gradual, a veces son años, a veces son meses, porque trabajas de la mano con la cultura de la empresa y trabajas de la mano con que el mismo empleado que esté realizando esa actividad logre adaptarse a esa nueva cultura. Entonces, probablemente así evoluciona también el tema de Excel, ¿verdad? Que no, mira, hay que trabajar de una manera que a medida vaya saliendo la necesidad, así van creando la situación. Entonces, aquí voy a poner contará. Lo voy a relacionar para la columna 1. Y en este caso sí me está contando los 10. Miren, me está contando los 10. Lo voy a dejar relativo para poderlo correr a la derecha. Entonces, me está manejando los 10. Me está diciendo que tengo 10 celdas llenas. Si yo lo corro a las diferentes columnas que tengo acá, me comienza a leer todas las situaciones y acá hay una variación. ¿Por qué? Porque hay una variación. Porque sí está dejando de contar o te está diciendo que de las 10 celdas, una se encuentra en blanco. Entonces, si tú tienes aquí, como les decía, un control donde pones que esta de acá son 10,000 datos, por decirte algo, en este caso son 10. Pero para hacerlo, o sea, para hacerlo aplicativo, ¿verdad? Porque en una tabla de 10 datos, fácilmente puedes ver qué es lo que has dejado de escribir o digitar. Pero ya en una tabla de 100,000, 10,000, 20,000, 200,000 datos, sí va a ser bien difícil que lo encontres. Entonces aquí pones este detalle y con esto ya sabes. Entonces regresas, haces un filtro e identificas, mira, a este producto no le has puesto lote, anda a averiguar el lote y se lo pones, o anda a averiguar la información que yo necesito para que se llegue completa, y es como el control de calidad antes de mandar una información, un reporte, mandar, qué sé yo, algún resultado a personas importantes o a situaciones importantes de seguimiento. ¿Me he explicado hasta acá con el alcance de la función contar y contar blanco? ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien. ¿Me ayudan con sus cámaras, porfa? ¿Me siento algo solo? Ok. Entonces, veamos algo. Acá creo que independientemente de qué tipo de dato, como sabemos que maneja texto y numérico, está claro. Ah, ¿qué sucede si le ponemos porcentaje? Vamos a ver si le ponemos porcentaje. También lo identifica. Miren, total de bultos es la columna 4, también lo identifica. O sea que prácticamente maneja todos los tipos de datos. Vamos con la función contar blanco. La función contar blanco tiene la misma situación, rango. Y
es un rango de celdas donde cuenta total de celdas en blanco. Es decir, si nosotros aplicamos la función contar punto blanco, y selecciono las celdas, le voy a bajar al relativo. Acá me dice cero. Lo que me está diciendo es que no tengo ninguna celda en blanco. Eso es lo que me está diciendo, que no tengo ninguna celda en blanco. Lo arrastro hacia la derecha. Y acá me dice, mira, en la columna 2 tenés 3 celdas en blanco. Acá tenés 5 celdas en blanco, mira, 5 celdas en blanco. Acá no tenés ninguna, acá no tenés ninguna. Y acá tenés 1. Entonces, acá sería quizás un poquito más, con esta función, quizás sería un poquito más rápido caer en la lógica de lo que estoy analizando. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí, por ejemplo, el valor del total de datos, ¿verdad? Que lo puedo recopilar con el total de filas que yo tengo amarradas a la base de datos. Y si yo sé que, que este valor que está acá me cuenta las celdas que están en blanco, prácticamente lo que le estoy diciendo, prácticamente que solo con leer el dato, especialmente si yo le pongo una viñeta aquí, ¿verdad? Total de datos, por ejemplo, y aquí arriba le puedo poner celdas en blanco, yo puedo decir, mira, del total de datos tenemos 3 celdas en blanco, anda a buscarlas, ¿sí? Anda a buscarlas con un filtro y mira qué es lo que ha ocurrido. Aquí tengo producto, producto, total, vacías. Entonces acá ya puedo ver por qué no le han puesto el nombre. Ah, es que se corrió la fórmula, la borraron, eliminaron una fila y eso hizo que se desconfigurara toda la tabla, por eso hay que bloquearla, ¿verdad? Y acá ya me puede servir con un control de calidad, ¿verdad? Ya puedo tener yo un control que me vaya diciendo un estadístico, o más adelante vamos a ver para qué lo podemos aplicar. Por ejemplo, una de las funciones, se los comenté la vez pasada, una de las funciones es, por ahí tenemos un grupillo que coleccionamos stickers, ¿verdad? Tipo de, somos coleccionistas de álbumes y cosas así. El problema se da andar cargando, bueno, ahora que tenemos el mar, andar cargando cuáles me faltan y cuáles me sobran. Entonces, utilizando esta función, la función contará con la función contar blanco, podríamos crear un control. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros, bueno, siempre lo he tratado de orientar que cuando creamos una solución, sea, o sea, que solo con digitar la información inicial me pueda generar la solución que yo busco. O sea, no estarle agregando más datos o tratando de que vaya, si le agregas un número aquí, allá tienes que ir a agregarle un guión bajo, por ejemplo, para que te pueda leer la etiqueta. No, debemos de procurar de que solo con el formulario que creemos genere la información. Entonces, por ejemplo, si yo sé que digamos que esta parte de acá son, este es listado por, como por página, ¿verdad? Por página. Acá la primera página solo trae tres tarjetas o 3 cromos y así sucesivamente. Entonces, el total de cromos va a venir, ¿cómo decirles? Generado por el total de faltantes más el total de los completados. Esto a mí me va a dar el total de cromos que yo tengo que llenar. En esta ocasión, aquí yo tengo 104 datos. Miren, aquí abajo lo pueden ver. O sea, tengo 104 tarjetas a llenar. Pero entonces la aplicación debe consistir en lo siguiente. De que cuando yo borre un número, esta automáticamente aquí en esta columna me diga cuántas tengo de faltante y cuántos tengo de complementado. O sea, no tengo que venir yo a decir, vaya, aquí tengo 12 números, le quité 2, me quedan, digito acá, 10 faltantes y 2 completadas. No, porque ahí estoy generando ineficiencia en la tabla. O en la forma de resolver. Entonces veamos algo. Por ejemplo, para crear este correlativo se hace lo siguiente, ¿verdad? Yo coloco aquí más 1. Perdón, acá coloco este más 1. Lo arrastro a la derecha y ya me está dando el correlativo. Luego acá le coloco más 1.
Y esto me hace un llenado rápido. Miren, me hace un llenado rápido. Perdón, acá coloco este más uno. Y me hace un llenado rápido. Pero como la idea va a ser de que cuando yo borre un dato acá, automáticamente actúe los resultados acá. Si yo borro un dato aquí y no lo vuelvo datos, esta serie de números no la vuelvo datos, vean lo que va a ocurrir, va a perder el correlativo, ¿verdad? Entonces, lo que hago es apoyarme de una de las formas para crear series, y una vez ya las he creado, selecciono todo el rango, le doy copiar y luego lo pego como datos. Una vez pegado como datos, ¿qué sucede? Lo que he ahorrado es estar digitando 1, 2, 3, 4, 5, sino que he hecho rápido la serie, ¿verdad? Pero como no lo quiero dependiente de otra celda, lo pego como datos. Muy bien. El total de cromos faltantes lo voy a dejar pendiente. ¿Cómo complemento el total de cromos completados? Por ejemplo, sabemos que la función contará me cuenta el total de casillas que se encuentran llenas con algún dato. Entonces, yo puedo utilizar la función contará. Y como por el momento lo tengo lleno, ¿verdad? Lo tengo lleno. Lo que hago es generar un rango. Acá me está diciendo que tengo 3 completadas. Miren, si yo borro una, ya no me la cuenta y tengo 2 completadas, pero no me identifica los faltantes. Para eso, yo me voy a apoyar de la función contar blanco. En este rango vamos a contar las casillas que se quedan en blanco. Ahorita me va a dar 0 porque no hay ninguna en blanco. Pero por ejemplo, imagínense que yo hice un canje, ¿verdad? O compré más tarjetas o compré más sobres. Y de estos sobres me aparecieron estos 2. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Estos 2 de acá, al borrarlos, como están como datos, miren, no, están como datos, no dependen de ninguna celda, no me va a generar, no voy a perder el correlativo, y al borrarlos, me dice que tengo completados, bueno, sería al revés las funciones, ¿verdad? Serían al revés las funciones para que podamos tener esta parte, permítanme. Serían al revés las funciones. Vean acá. Aquí contar punto blanco. Entonces, perdón, aquí serían al revés, miren, aquí sería contará porque me cuenta la serie. Una vez borramos los 2 que están acá, me deja solo las que están llenas, o sea, tengo una que me falta y tengo 2 completadas. ¿Por qué? Porque al borrarse los números de acá, identifica las que están en blanco. La clave aquí va a ser el rango, porque aquí el rango de esta va a llegar hasta acá. Si yo arrastro esta, ya no sería hasta la E, sino que sería hasta la N. Sería hasta la N. Este sería hasta la L. Al igual que esta. Acá, como les digo, eso sí hay que, de una otra forma, hay que trabajarlo manual, ¿verdad? Aquí sería hasta la Q. Arrastro nuevamente, porque todas estas son iguales, a excepción de esta que llega hasta la T. Lo pongo a la T. Y lo pongo a la T. Muy bien. Vamos a ver, tendría que darme 104 acá. ¿Por qué no está dando 104? Acá tenemos una serie de 12. Esta de aquí como que no lo está identificando. Tenemos 19. ¿Por qué? Es hasta la U. Miren, como le repito, revisen su información. Entonces tengo hasta la U. Le voy a poner número para que no tengamos problemas con esta parte que me está diciendo acá. No sé qué ocurre, C21 a la U21. Y acá ignora error.
Entonces, nuevamente, como les digo, ¿verdad? Yo comienzo a borrar los datos. Me dice que de las 15 que tiene esta fila, me faltan 14 y yo ya tengo pegado un cromo. Es decir, de las 104 que trae el álbum, 103 me hacen falta y una ya se encuentra pegada. Comienzo a borrar de una manera de esta forma. Y vean, ahí voy llevando un control de una lista. Yo esto lo subo a un Google Sheet. Desde el celular me pone, abro el Google Sheet y ahí estoy intercambiando esa página. ¿Se logró ver esta aplicación? ¿Preguntas? ¿Pregunta con esta aplicación? Ninguna. Muy bien. Trabájenla para mientras paso lista. Ana Hilda, Noemí. Presente. Gracias. Berenice Josefina Linares. Presente. Brian Estefan Madrid. Pues sí. Presente. Carolina Amalia Salinas. Presente, ingeniero. Gracias. Fernando José Menéndez. Regresamos, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Auceda Peraza. Presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Cornejo Barahona. Presente. Iliana Priscila Castillo. Presente. Rafael Humberto Mata. Presente, ingeniero. Gracias. Raquel Abigail Ortiz. Presente. Gracias. René Alberto Gómez. Ok, gracias. Cindia Marisol Girón. Presente. Susana Marlene. A ver, Susana no está, ¿verdad? Y don Wilfredo. Presente, ingeniero. Perfecto, muy bien con la asistencia, ¿verdad? Estamos bien con la asistencia. Bueno, sigamos explorando las otras funciones estadísticas. Susana. La otra es la función contar sí. ¿Qué ocurre con esta función contar sí? Acá podrías encontrar una fórmula, aquí que podrías encontrar un apoyo para, ¿cómo decirles? Poder contar las veces que se repite un código, carácter o atributo en específico, ¿sí? Esto podría ser una especie para poder encontrar esta parte. Vamos a leer la definición y dice, cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada sin importar el tipo de dato, es decir, me cuenta cuántas veces se repite ese dato. La sintaxis nada más es colocar el rango donde voy a ir a buscar esa información y el criterio al cual yo le quiero dar. Nuevamente, tenemos la misma tabla. Y coloco acá lo que quiero ir a buscar, es decir, cuántas veces se repite este número. La sintaxis es contar si donde coloco el rango, voy a ir a buscarlo acá. Y el criterio sería el que tengo aquí arriba, PTDO 0141. Y lo que me está diciendo es que este código se repite 4 veces. Aquí hay una alternativa de decir cuántas veces está repitiendo un código, lo que me preguntaban por ahí en su momento. Si yo quiero corroborar, me voy a filtros, ¿verdad? Busco el código 0141 y aquí puedo ver que se repite 4 veces. Dice la sintaxis que aplica para cualquier tipo de datos. Arrastrémoslo y a ver qué ocurre.
Me está corriendo, ¿por qué? Porque me está mencionando que este código que es aquí, que dice producto 2, se repite una sola vez. El lote 1572 se repite 7 veces. Por ejemplo, aquí ya podría hacer un filtro y decir, mira, este lote es el que vamos a despachar. Ah, muy bien. Si este es el que vas a despachar, valida si te alcanzan las existencias para cubrir. Vaya, de este lote tenemos 276 cajas y nos están pidiendo 300. Sí, pero fíjate que el lote, bueno, aunque en la práctica no es así, ¿verdad? Pero ese lote amarra hasta 4 productos, mira, hasta 5 productos distintos, filtrarlo por el producto 1. ¿Ok? Entonces, mira, tenemos 117 bultos que hay que despachar. ¿Y cuánto pide la declaración? Pide 100, ah, pues estamos cuadrados. Entonces, mandémoslo y preparémoslo, lo que sea. Y ya tengo un indicador acá para ir viendo estadístico respecto a un punto. Acá me está diciendo que tengo tres celdas con 48 unidades, o sea, es decir, tres celdas donde hay 48 bultos almacenados. Tengo 4 productos que valen 1.10. Aquí lo tengo. Y tengo, ¿qué? 4 productos que tienen fecha de vencimiento 5 de mayo o ingresaron el 5 de mayo, etcétera, etcétera. ¿Se ha comprendido la función contar? Sí. Copiado. Muy bien. Luego tenemos la función sí conjunto, que esta, pues, me va a generar en la estadística de dos o más atributos o de más valores a buscar. La definición es, cuenta las celdas en el rango que coincide con las condiciones dadas sin importar el tipo de dato. ¿Qué está diciendo? Que, por ejemplo, yo tengo el rango donde voy a ir a buscar y voy a ir a buscar bajo el criterio 1, el rango donde se encuentra el criterio 1, el criterio 2 que voy a ir a buscar, el rango donde se encuentra el criterio 3 y el criterio 3 que voy a ir a buscar, ¿verdad? Con esta flechita abajo para darle más espacios a los criterios. Puedo hacerlo con un criterio o dos criterios. Aquí ya no se vuelve una búsqueda columnar. ¿Por qué? Porque voy a ir saltándome entre columnas. Por ejemplo, este dato que está acá, lo voy a ir a buscar en esta columna de acá, ¿verdad? Le pongo el dato a buscar, luego le digo que este dato lo voy a buscar acá, y por lo tanto el rango a buscar sería la columna E. Al igual si tengo tres variables. Por ejemplo, quiero saber cuántas posiciones tengo almacenadas con este código y este lote. Es decir, cuántas posiciones está ocupando en mi bodega. Le doy contar sí conjunto. Acá lo tengo. Me dice el primer rango, ¿a dónde lo voy a ir a buscar? Si voy a ocupar este como atributo para buscar, lo voy a ir a buscar en esta columna que está acá. Luego el criterio buscar sería este, ¿verdad? Aquí lo puedo digitar tal como aparece acá, miren, con comillas y el texto, ¿verdad? Pero ahí lo estaría volviendo absoluto. Acá puedo ocupar una validación de datos, puedo poner todos los códigos, puedo poner todos los lotes, ya lo vamos a ver, y puedo estar jugando con la información. El siguiente rango va a ser los lotes. El criterio que yo quiero buscar es el 1572 y le doy a aceptar. Vean, me está diciendo que tengo dos celdas o dos posiciones ya en lo físico que cumplen estos dos requisitos, que sea de este código y que sea de este lote. Si lo queremos hacer todavía más dinámico, ocupo validación de datos, me voy a lista, selecciono los datos y le doy a aceptar. Acá ya puedo jugar de una manera más rápida y puedo hacer búsquedas de una manera más completa. También acá puedo poner una validación de datos, lista y lotes.
Es decir, ya le doy al usuario lo que tiene que ir a buscar. Lo único que me va a estar ocurriendo acá es que a medida vayan ingresando más datos, tengo que ir refrescando el largo de, o tengo que ir agregando el listado, ¿verdad? El listado a dónde ir a buscar. En este caso lo voy a hacer para tres códigos, miren, lo voy a hacer manual, contar sí punto conjunto, abro paréntesis para el primer rango, siempre voy a buscar el código, luego punto y coma, el criterio, el siguiente rango, que sería lote, punto y coma, el criterio, el siguiente rango, es la cantidad de bultos, punto y coma, y le pongo que quiero bultos, o sea, quiero tarimas o quiero posiciones que tengan 48 cajas o 48 bultos, exactamente esa cantidad. Le doy a aceptar y me dice que solo tengo uno. Veamos y corroboremos si está corriendo bien la forma. Le doy filtro, filtro acá por PTDO0141, filtro acá por 1572, y acá me está diciendo que tengo dos tarimas de este producto, de este código, con este lote, pero solo tengo una con 48 bultos en esa posición. Entonces, por lo cual, acá está corriendo correctamente la sintaxis de contar sí conjunto. Voy a correr esto para hacerlo también dinámico. Le voy a abrir una lista aquí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Perdón, Inge, ahí lo voy a hacer repetir. Fíjese que justo no escuché bien la explicación. Creo que puede aplicar nuevamente la fórmula. Please. De contar sí conjunto. Sí, porfa. Con gusto. Veamos. La voy a borrar, ¿verdad? La función contar sí conjunto, la mando a llamar. El rango que voy a buscar, ¿verdad? Como ya aquí tengo una lógica, ¿verdad? Que voy a buscar este código que está acá. Entonces, ¿a dónde se encuentra este código? ¿Dónde, o posiblemente, dónde se podría encontrar? En el rango del código. Luego, el criterio que voy a buscar es el que tengo aquí. Luego voy a buscar este código que está acá, ¿verdad? Este lote, ¿a dónde podría estar? En esta columna de acá, en la columna E. El criterio a buscar sería el 1572, o en todo caso el valor que está en J35. Y luego me pide el rango donde se podría encontrar esta cantidad de bultos por pallet. Selecciono esta situación, esta columna F, bajo acá un poco para poder encontrar el otro criterio. Si no, sencillamente le doy tab, miren, y ya me da el criterio 3. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar y ya me está diciendo que arroja una celda con esas características que yo lo estoy tratando de encontrar, con esas tres características de acá. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Si ustedes notaron, tiene n infinitas condiciones, ¿verdad? Miren, si yo le vengo acá, yo me fui aquí abajo y vean, le puedo poner hasta 127 condiciones. Por ejemplo, hasta donde he llegado ahorita. Entonces, pueden jugar con su creatividad ahí. Vamos a desarrollar un ejercicio antes de irnos. Y, por ejemplo, me dice el total de la planilla. Más que todo acá arriba tiene la función que vamos a aplicar. Pero más que todo acá, el razonamiento va a ser a dónde aplicamos la función contará. Por ejemplo, el total de la planilla es lo mismo. Ah, perdón, para que estemos en contexto, ¿verdad? Esta es una tabla donde está la plantilla. Quiero ver aquí. Plantilla, le voy a poner plantilla, no planilla, de
un equipo de deporte. En todo caso, bueno, con respeto a las víctimas del sábado, ¿verdad? El deporte es el fútbol. Entonces, tenemos el total de la plantilla, donde está conformado por jugadores y director técnico. Si yo quiero contar el total de la plantilla, ¿incluiría el director técnico o no lo incluiría? Sí. ¿Perdón? Sí. Sí, ¿verdad? Porque es una plantilla, o sea, es lo que yo gasto para pagar toda la plantilla del equipo, que está conformado por jugadores y directores técnicos. Entonces, si yo aplico la función contará, y la función contará me cuenta las celdas llenas, independientemente de qué tipo de datos es, para que yo pueda tener un valor lógico, cuando hablo de lógico, o sea, que pueda en realidad decir, ese es el valor de la plantilla, ¿a dónde lo voy a buscar? ¿A dónde voy a buscar esto? ¿Perdón? En el número, ¿se podría o en el nombre? En el caso del número, ¿qué pasaría si cuento ahí? Porque mira, aquí está el director técnico y no tiene número. Y yo me refiero al número en el primero, en la primera columna. Ah, acá. Ajá. Ok, muy bien. Podría ser una alternativa, pero muy bien. Yo me voy a apoyar con el nombre. ¿Por qué? Porque es un dato que está amarrado. Es como que fuera tu número de DUI, o sea, algo único, ¿verdad? En esta situación podemos tener hasta personas que tienen hasta los dos apellidos, tienen incluso las señoritas o señoras que están casadas tienen los dos nombres iguales, el nombre de casada y los nombres de paterno y materno iguales, o sea, los cinco datos son iguales. Pero en este caso, esa situación no me interesa mucho, con tal de que cuente que hay una celda llena, me basta. Entonces voy a ocupar la columna de los nombres, ¿verdad? Porque yo sé que un nombre específico es un puesto de trabajo ahí, ¿sí? O es un empleado. O si tuviera un código de empleado, me podría ir al código de empleado. Entonces tenemos que tengo 35, llamémoslo así, empleados en esta plantilla. Acá tengo una corroboración y sí, en realidad tengo 35. Vean, le pongo acá este valor de acá. Lo voy a hacer absoluto y lo voy a manejar por lo menos para estos dos. Ahora, el total de jugadores, ¿cómo lo encontraría? Más que todo lo que les pregunto es, ¿a dónde voy a ir? La columna E. En este caso, porque estás agarrando, o sea, lo que... Por eso les digo, miren la lógica. Los que practicamos algún deporte sabemos, por lo menos un deporte, digámoslo así, no amateur, ¿verdad? Profesional. Yo no soy practico deporte profesionalmente, sino que amateur. Pero los que practicamos un deporte sabemos que los que están profesionalmente tienen amarrado un dorsal o un número de camisola que es constante durante toda la temporada. Al inicio de la siguiente temporada lo puede cambiar, pero siempre va a tener un número. Entonces, por lo cual yo puedo pivotear con el número. ¿Por qué? Porque el director técnico no tiene número asignado. Él es un puesto administrativo, entonces me va a contar el total de jugadores. Para este caso me voy a apoyar por la función contar. ¿Por qué? Porque me cuenta la cantidad de celdas que tienen un valor numérico y obvia los que son las que están en blanco, ¿verdad? No las cuenta. O también me podría haber apoyado con la función contará, pero para que vayamos viendo cómo podemos combinarlas. Acá tengo 34, sí me cuadra, ¿por qué? Porque tengo 34 jugadores más un director técnico. Luego me dice, mira, contá jugadores entre 17 y 22 años. Aquí está lógica la columna que voy a ocupar, ¿verdad? La columna años. Considerando que al momento de hacer este análisis, la edad de estas personas era esta parte. O sea que yo probablemente podría ser, digamos, acá tendría que haber hecho una edad, ¿cómo decirles? Una edad dinámica. Tendría que poner la fecha de vencimiento y estar haciendo una resta con la fecha actual para que esta fórmula de acá sea lo más real posible, ¿verdad? Es decir, que si el día de mañana esta persona cumple años, y veamos por ejemplo por acá que uno que tenga 27, esta persona cumple años y el día de mañana
el día de mañana de cumpleaños y llega a los 28, quedaría fuera de este rango porque ya no está, perdón, entre los 17 y 22, sería 22. Entonces quedaría fuera de ese rango porque ya está, se está actualizando de manera constante. Pero si este es un dato textual, tendría que estarlo actualizando constantemente. Entonces aquí voy a poner contar sí, punto conjunto. Y vean, me va a pedir, me voy a apoyar con esto, me va a pedir el rango, o sea, lo vamos a ir a buscar acá. El primer criterio va a ser que sea mayor a 17. Vamos a ver qué es lo que me dice el ejercicio, mayor a 17. ¿Qué criterio le pongo acá? Para poder darle una instrucción que busque arriba de 17, ¿qué criterio le pongo? ¿Signo mayor? ¿Cómo? ¿Mayor qué? ¿Mayor qué? Pero el símbolo, ¿verdad? Sí. Le pongo mayor. Mire, en ese caso yo sé que la sintaxis no está correcta. Tendría que ser jugadores igual o mayor a 17 y igual o menores a 22. O sea, el igual nos hace incluir al 17, ¿verdad? Si no, comenzaría a buscar de 17.01 para arriba. Le pongo 17. Acá él me le puso las comillas, miren, porque sé que sí lleva comillas. El siguiente rango siempre va a buscar en la edad, porque ahí mismo va a hacer la búsqueda. Y acá le voy a poner menor o igual a 22. Me le coloca las comillas y aquí ya tengo una respuesta. Mire, tengo 4 jugadores que cumplen este rango, ¿verdad? Aquí, como repito, tendría que ser jugadores igual o mayor a 17 y menor o igual a 22 años. Para que cumpla la sintaxis, porque en una de las clases me lo corrigieron y se me olvidó corregirlo. No lo fijé. Entonces tengo 4 jugadores. Corroboremos. ¿Cómo filtro acá? Me voy a ir a filtro, filtrar número. Le voy a agarrar cualquiera de estas, ¿verdad? Mayor o igual que. Aquí le voy a poner el primer criterio. Miren, es mayor o igual a 17 y es menor o igual a 22. Ya genero el filtro y vean si está corriendo correctamente la fórmula, porque me ha encontrado 4 jugadores y esos 4 jugadores están entre 17 y 22 años. Borro el filtro y trabajo con la siguiente. Me dice total de jugadores titulares. Muy bien. Me voy con la función contar sí. Le pongo el rango. En este caso voy a evaluar su estatus. Tengo 3 estatus acá. Tengo estatus suplente y estatus titular y estatus DT. Miren, acá está el estatus DT. El criterio a buscar va a ser titular. Vean bien, aquí dice titulares. Pero vean cómo está escrito aquí. Miren, titular, vean cómo está escrito. Entonces, lo que puedo hacer para no tener problemas de digitación, agarrar un valor donde esté escrito la palabra titular y así evito estar escribiendo titular sin acento, titular con minúsculas, titular, no sé, con otra que me equivoque en digital y en vez de poner titular ponga titular, titulara. Entonces agarro un valor de lo que tengo acá para evitar la digitación. Como es un valor estadístico que corre solo, tengo que son 11 titulares. La lógica me dice que cuando jugamos fútbol de una manera profesional y lo que se le conoce como cancha libre, juegan 11 para 11, o sea, me está corriendo bien. Acá voy a trabajar con lo mismo. Acá podría darle a absoluto a esto. ¿Por qué? Porque va a ir a buscar al mismo lugar, porque va a ir a buscar jugadores suplentes. Lo arrastro a la derecha y en vez de colocarle D14, le voy a colocar C16. Me dice que hay
23 suplentes, y para saber si yo estoy en lo correcto, lo que voy a hacer es esto, sumar esto más esto, y me da 34. ¿Qué quiere decir? Que sí me cuadra, porque el total de jugadores son 34, y yo entre la sumatoria de estos dos he encontrado 34. Es una forma de corroborar visualmente y rápidamente de que mis datos me están corriendo de manera correcta. Y luego, el total de jugadores mayores a 27 años. Le doy contar sí. Nuevamente evalúa la edad. Le pongo, aquí sí le voy a poner mayor, quiero ver cómo dice, mayores a 27, no voy a considerarlo como igual. Y me dice que hay 25 jugadores mayores a 27. Le pongo 27 acá. Voy a contar. Y sí, ¿verdad? Tenemos una plantilla bastante mayorcita ya. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Ninguna. Perfecto. Solamente recuerden darle seguimiento a el avance, ¿verdad? Solo tenemos por acá a Francisco Javier Auceda, Berenice y Brian, que les recomiendo que lleguen al 100. No se conformen con este valor. Lleguen al 100. Y es que yo, perdón, yo sí tengo una duda, porque a mí todo me sale en chequecito, menos uno, que es el de concatenar, sustituir y coincidir parte 2. Entro, pero no me marca el chequecito. ¿Qué prueba será, Francisco? Si gusta. Bueno, le puedo mandar el screenshot al grupo, pero ese es el que no me marca y creo que ese es el que me lo está dejando en 95. Porque ingeniero, yo los estuve llenando y le daba enviar con el tema de los para enviar los laboratorios y así, pero no sé qué error me daba porque siempre, o sea, le daba enviar y no se guarda el resultado. Por eso tiene 68, ¿verdad? Hágame el favor de reportarlo en el grupo, porque si no, no le damos seguimiento. Porque si no reportan, no le puedo dar seguimiento. Yo lo envío. Por favor, y así yo se lo traslado. Bueno, incluso lo va a leer la chica que tendría que darle seguimiento a esto, la supervisora, y poder corregir eso de lo que habla Berenice y Brian. Muy bien, entonces comiencen a avanzar con el Homework 2 para que no se atrasen, y pues primero Dios, nos vemos el día de mañana. Pasen una feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.